Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3. Estamos con una misión oficial con el grupo Armados Furias Vengadoras. Editada por nuestro compañero Dark Darius. Vamos a ver un poquito de qué va la situación. Un convoy que lleva un cargamento que podría salvar la vida a civiles desesperados de Abdera ha sido detenido en un punto de control rebelde en Galati. Es fundamental que intervengamos y llevemos esos vehículos a su destino. Vale, ahí tenemos el contexto. Nuestra principal misión será rescatar al convoy humanitario y asegurarnos de que pueda ir sin problemas a Galati y a Abdera. Así que el plan, primero debemos llegar hasta ese convoy. Oprita se posicionará en su marca, avanzará e intentará capturarlo. Mientras tanto, Falcon, ya estando en su posición, preparará una emboscada en la carretera para detener todos los refuerzos que salgan de Sirta. También intentarán atacar al enemigo y cubrir a Oprita con fuego de francotirador. Sparrowhawk se pondrá en una posición elevada sobre la ciudad y serán los observadores, ¿vale? Esos son los tiradores que nos estarán dando información. Obviamente, nuestra mayor preocupación son los blindados de Atira. Podría ser una catástrofe no detener a todos los tanques que vengan de allí. Las unidades blindadas Centauro tomarán este depósito y montarán una línea defensiva para cubrir nuestro ataque. Al norte, Medusa asaltará este punto y estarán con el control de los morteros que están ahí. Una vez esté todo hecho, Oprita podrá continuar y liberar a Galati. Vale, nuestros objetivos serían tres, entonces, prácticamente. Tomar el convoy, limpiar Galati y llevar el convoy hasta Abdera, ¿vale? Nos van indicando una ejecución que Medusa intentará hacer con el puesto rebelde al noroeste de Galati y controlar la artillería del enemigo. Después Falcón encontrará una posición adecuada para ofrecer fuego de cobertura a Oprita cuando se acerquen al convoy. Luego el pelotón Oprita asaltará Galati, al mismo tiempo Falcon se atrincherará y defenderá la posición. Mientras tanto, Centauro atacará el punto de control y evitará que lleguen refuerzos por el este. Vale, soy miembro de la tripulación de un tanque Leopard 2 y nuestra designación es Centauro 3, Leopard 2. Un saludazo, bienvenidos y vamos a escuchar un poquito de cómo está o cómo va el briefing. Vamos a ampliar un poco y bienvenidos, chicos. Menos Medusa, que tiene que empezar a moverse, o sea que tiene que ser rápido a moverse. No quiero tampoco una hora tropas paradas en el sitio porque ahí es donde perdemos la concentración y la capacidad de reacción. ¿De acuerdo? Copiado. ¿Marcamos en el mapa la frecuencia de cada escuadra? Son tres frecuencias a priori, no es necesario. O sea, tenemos comunicaciones 50 en globales para tropas de tierra, comunicaciones 60 para los centauros, ¿vale? Los centauros operar en 60, porque si yo voy pasando por el canal, quiero ir escuchando lo que va sucediendo entre vosotros, ¿vale? No quiero tener que estar buscando en otras frecuencias o interactuando en la que no toca. Y me refiero en comunicaciones entre vehículos. Y únicamente se establece frecuencia 5-5 para Oblita y Falcon para interactuar entre ellos en asalto al convoy. Si Oblita o Falcon o Centauro nos piden a los morteros lanzar artillería, ¿serán 50? Afirmativo. En el momento que se solicite fuego de mortero, todas las unidades que estén operando en el sector tienen que conocer que va a haber fuego de mortero. No puede sorprenderle a nadie que de repente haya una explosión en su flanco. De todo el mundo tiene que conocer que va a haber fuego de mortero. Las acciones tienen que suceder por 5-0. Copiado. Vale. Duda de Oquita. ¿Duda más? Sí. Una vez tomado el convoy, ¿vale? Una vez hecho todo esto y cuando digamos la cosa esté más o menos estabilizada, Centauro tenga contenido cualquier cosa que haya y Falcon tenga contenido cualquier cosa que venga de whisky y tal, estará claro cuando hay que moverse a Galati por parte de Oplita, o se dirá por radio al menos. A Galati te tienes que mover en el momento en que tú tengas controlada tu zona, mantén. Cuando Centauro tenga asegurada su punto de objetivo, te desplazas a Galati. Correcto. Y Centauro tiene capacidad, ¿vale? Te dará refuerzo desde Eco. Entiendo por distancia
No sé si tanto por el terreno va a poder, pero ya buscaremos la forma de que te pueda dar apoyo desde Echo. Muy buenas, chicos. Un saludazo. Vamos a saludar César Rodríguez. Bienvenido. ¿Cómo va, Barón Gris? Un saludazo. Bienvenidos. Juan Navarro, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Revo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Caberto, ¿qué pasa? Tío, muy buenas. ¿Cómo vamos? Tengas un buen día, jefe, por tu día. Muchas gracias. Para aquellos que no lo sepáis, hoy es mi San Patricio, mi San Roque. Así que aquí en cuarentena, como pasando de la mejor manera posible con el grupo. Muchas gracias, Caberto. 2, 1. Comenzamos, chicos, comenzamos. A ver si nos... Algo pasó. Vale. Pues me ha tirado. Ahí también. Vamos a volver a entrar. Espera un momentito, chicos. Dos Pack Crew, bienvenido al canal, bienvenido, saludazo. A ver, vamos a... Creo que tengo un pequeño problema. Y termino antes. Ahora voy a poner para que no veáis que está, o penséis que está ahí con pantalla negra, estoy poniendo la carátula. ¿Lo has echado también a vosotros? Sí. Yo no soy capaz de meterme. Ay, paciencia con esto. Se me ha quedado como bloqueado. Muy raro. Yo estoy volviendo a intentar. Sí, yo también. Vale, somos algunos compañeros que nos han tirado. Volver a entrar, ya está. Alan Leo, muchas gracias, muchísimas gracias. Juan Dueñas, saludos a todos, un saludazo. Rebo, felicidades, Máquina, muchísimas gracias, Rebo. Reyes García, buenas, jefe, un saludazo, muy buenas, Reyes. Saludos, jefe, desde Guadalajara, México, siempre veo tus partidas. Muchísimas gracias y bienvenido al canal 2P Crew. Un saludazo hasta México. Esteban Mejía. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, chicos? Vale, estamos entrando. Escuchéis ahora de fondo el sonido. A ver qué pasa. Ahora pongo mi imagen, ¿vale? No os preocupéis que está con la portada de la misión. Volviendo a entrar. Miembro de tripulación. Estamos con Vasco, líder Maverick de misión. Y en el tanque nos vamos a meter con Vasco. Ahí. Cargando esto. Ahora nos ha metido en teoría ahí. Prueba viva voz, ¿me copias? Te oigo. ¿Me oyes para mí? Sí. ¿Me oyes, jefe? Te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho, dame un segundo. Ok. Vas a ir tú de artillero, ¿vale? Ok, vale, estoy... Dame un segundo. Me pongo artillero.
Ya estás puesto, creo, ¿eh? No, estoy como comandante. Vamos a revisar que está. Vale, me oyes bien, ¿verdad? Sí. Vale, en la radio corta he puesto el canal 300, ¿vale? 300 en corta, vale. Sí, para ti y para mí. Voy a sintonizar la frecuencia con esto. Centauro 1 de Centauro 3. Centauro 3. Me encanta el DLC de los tanques. Nos ha venido muy bien porque, mira, tenemos aquí la cámara que lo podemos ver aquí. Las opciones del equipo, que viene muy bien ahí tenerlo a mano. Y luego, si queréis, claro, la cámara. Centauro 3 para Centauro 1, me copio. Pero nosotros nos tenemos que ir a artillera. Y vemos a Vascons, vamos a sacar esto para tener mejor. ¿No? Centauro 3 para Centauro 1, ¿me copia? Aquí no tenemos cámara, simplemente donde, hacia donde estamos mirando y nuestra brújula que viene muy bien en relación al tanque. Nos está una dirección del tanque. No me entero de que está. Centauro 3 para Centauro 1, ¿me copia? Bueno, aquí sí que tenemos la referencia. Ahí sería al frente, a ver. Vale, vamos a ver el tipo de munición. Ojo, les pasan ahora a la munición de la radio. Configurar la radio, 50, 60. Al pueblo. ¿Qué radio teníamos? ¿300 me dijiste? Sí, en corta sí, 300. Ok. Las radios, esta radio que llevamos no es de la facción americana. No había. La larga, ¿no tenías la? No, no la tengo. ¿De mochila no tienes? Vamos a bajar. ¿Habrá alguna caja ahí? Por eso, apago motor y bajamos. Ok. Sí, dame. Maverick. Dime. ¿Tú has visto radios americanas? No, ¿por? Porque con estas tengo, con la que llevo yo y mi operador, tenemos problemas con la radio larga. No. No tenemos las mismas radios compatibles, no vamos a poder comunicar. Mira a ver en este vehículo. ¿Tenéis alguna radio? Okay. Lo he revisado, no hay.
Es que no funcionan las radios. No es la misma radio, es otra. Es otra facción. Estoy contactar con Centauro 2 y 1 y no me han copiado a la primera. Vale, voy a buscar. Sí que te he escuchado, ¿eh? ¿La has escuchado por 60? Sí. Entonces no, ¿verdad? Centauro 1, Centauro 1, aquí Olimpo. Sí, yo por la 50 te oigo. No, estoy hablando por la 60. Centauro 1, están intentando establecer comunicación Centauro 2 con Centauro 1 y no puede establecerla. Intente comunicación, cambio. Centauro 2, ¿me copia por 60? ¿Qué se va esta? La del tanque entonces. Están intentando comunicar por 60. Centauro 3 para Centauro 1, ¿recibí la recepción? Aquí Centauro 1, le copio Centauro 3. Vale, he recibido comprobación correcta. Centauro 3 de Centauro 1, ¿se encuentran ya en su vehículo? Afirmo, el vehículo lo tenemos a las afueras de la población. Copiado. ¿Tú me escuchas, jefe, por 300? Te escucho por 300. Copiado por 300. Lo que pasa es que no tenemos la 60... O sea, en el tanque no está... Por el tanque no se puede. Por tu radio de espaldas, sí. Sí, por la del tanque no. Además en el tanque, pero eso no podemos evitarlo. Sí, no pasa nada. Ahora vamos junto al tanque y esperamos instrucciones allí. Ok. Uno. Y hasta aquí que nos vendría, ¿eh? Bueno, no creo. Lo habrían informado. Entro de artillero. Ok. Bonitas piececitas, jefe. Sí. A ver. Centauro 2 de Centauro 1. Ahora vengo, un segundo, ¿vale? Ok. Centauro 2 de Centauro 1 por 60, ¿me copia? Un momento, vamos ahora mismo a los vehículos. Cambio. Centauro 1, Centauro 1, aquí Centauro 2, cambio. Le copio Centauro 2. Mi unidad se dirige a los vehículos, estamos acercándonos a su vehículo, veo que están embarcados, ¿confirma? Recibido, aún no estamos embarcados, vamos hacia allí. Pues hay alguien dentro de este vehículo, desconozco quién es, cambio. Son los conductores, Matkin y Arcasil. Recibido, alto y claro, voy al vehículo 2. Nos vemos en el vehículo. Vale, chicos, ya estamos. A ver un segundín esto. A ver por aquí. ¿Cómo vamos? Bienvenido, Zumárraga. ¿Qué tal? Muy buenas. Roberto Rascón, ¿qué tal? Muy buenas. Así te escucho.
Fausto Bernal Ramones, un saludazo. Vale, ya estoy. Ok, estamos mal situados. Ok. Resituando el tanque. Y probándole las cadenas. Vale, he puesto de momento en comandante para no anclar ahí delante y no se vaya moviendo todo el rato el cañón. Okay. Debería haber una tecla para anclarlo. Pues no tengo ni idea. Hago en todo. Pasa a 310, jefe. Vale. ¿La radio? Afirmativa, 310. Vale. Escucha, dentro del tanque hay un pañuelo, cuatro cargadores para el arma que tenemos. Y dos mochilas. Por si quieres coger el pañuelo y la mochila y la granada de humo. Me voy a poner los tapones y la granada. Ah, sí, la mochila la había dejado yo por si pillábamos una de campo. Que es. Tengo ahí la caja de herramientas, por si acaso, ¿vale? Vale. ¿Y no tenemos cadenas o algo que podamos meter al vehículo? Aquí no, creo, ¿no? Que sepa, no. Voy a bajar y voy a preguntar a ver qué tenemos por ahí. Vale. Vale. Ok. Vale, vamos a ver la munición que tenemos, ¿vale? A ver qué munición tenemos. Es que no sé en qué. A ver, vamos a ver un segundito. A ver, qué munición llevamos. Muchas gracias, suerte con la misión de indicar. Muchas gracias, chicos. Vale. Armor piercing. Bien, established discarding sabot. Ah, vale. Perforante. Vale, jefe, te cuento el plan cuando entre al camión, ¿vale? Al tanque. Ok. Ok, ok, copiado. Centauro 1, Centauro 1, aquí 8. Por la izquierda estamos escuchando. Ah, sí, está bien, estamos escuchando. Vale, el plan es el siguiente: abre el mapa que lo han marcado en satélite. Voy. El mapa. Vale. Seguiremos la raya roja hasta C3, ¿vale? Aquí Centauro 1, y una vez en C3, nosotros nos quedaremos ahí. Y Centauro 2 irá a su zona de C2 y Centauro 1 a la zona de C1, ¿vale? ¿Eh?
Nosotros iremos en cabeza y cuando nos den la orden de avance al control, avanzaremos, vale, en Centauro, punta de lanza, ¿vale? Hemos verificado que su ruta hasta los puntos de espera. Y nos mantendremos allí. Hacia Centauro 2, vale, copiado, sí, visto. Sí, seguiremos por la carretera y iremos barriendo por ahí, ¿vale? Ok. Medusa, Medusa. Esparraujeando. Centauro 3 a Centauro 1, listos y a la espera de avance, de orden de avance a Centauro, a posición. El siguiente sería, bueno, este es el explosivo. Ausento unos minutos, ¿vale, jefe? Ok. High explosive. Vale, Centauro 2, ¿listo? Centauro 3, Centauro 2 por 6-0 afirmativo. Centauro 2 por 6-0 afirmativo. Cambio. Copiado. A las 10:04. Aquí Centauro 2 para Centauro 1, cambio. Vamos a buscar al otro ahora. Multipropósito. Aquí Centauro 2, Centauro 2 para Centauro 1, cambio. Le copio Centauro 2 por 60. Esperando información, confirmación para el avance, cambio. Vale, ya estoy por acá. Ok. Ya he informado a... Intentaron hacer, pero no repitieron una comunicación contigo. Creo que se equivocaron incluso. Centauro 1, aquí. Somos Centauro 3, ¿verdad? Afirmo. Sí. Están comunicando entre 1 y 2. Autorizado avance a sus puntos de espera. Manténganse. Centauro 3 recibido. Centauro 3 inicia avance. Olympus, nos movemos. Vale, pues ya está. Vale, chicos. El primero es antivehículos, pero de alto penetraje. El segundo es más que todo para búnkers y tal. Vehículos pequeños. Y el MPT. Centauro 2, adelante. Póngase a las 6 de Centauro 1. De Centauro 3, perdón. ¿Es de MTR? ¿Perdón? No, que me ha llegado un mensaje Centauro 2 de Centauro 1 por 60, me copia. Por la radiobaliza del tanque, que alguien establecía conexión por DM con el nombre clave de MTR. Ni idea.
Vale, estoy equipado con el antivehículos, ¿vale? El más tocho del principio. Creo que tenemos, espera, tenemos 20 proyectiles de ese, tenemos 12 para búnkeres o vehículos livianos y también otros 12 antitanques, ¿vale? Ok. Te dejo la valoración a ti. Y luego el coaxial, 209 cartuchos, el de 7.62. O sea que vamos bien a hipertrechados. Centauro 3, iniciando contacto. Juan Luis, muy buenas, bienvenidos chicos, muy buenas. ¿Es tu cumple, jefe? Sí, Pedro José Pereira, lo que queda, es mi cumpleaños todavía. Debería haber alguna forma para que se quede eso ahí. Vale. Muy bien pertrechados, llevas a la cabra montesa atada en el tanque. Pasando térmica de rato en rato. Creo que tienes también coaxial en el comandante. Sí, creo que sí. Como ahora voy en el conductor, Centauro 3, 4 de los Centauros, en posición. Copiado Centauro 3 de Centauro 1. Vale, ahora, ¿me copias, Vasco? Afirmo, te copio. Vale. Ha tenido un problemilla, pero ya estamos. Tenemos delante el nuestro. ¿Ese va a ir por delante? ¿Ese es un sí, Bradley? Ese es Centauro 2. Vale, ese lleva infantería, ¿no? Sí. Y lleva también ametralladora y misiles antitanque. Vale, ¿y el 1 también está con vehículo así, semi? Ah, firmo. Ok. El único yunque somos nosotros. Ok. Por eso nosotros seremos la cabeza del martillo. Gracias, chicos, gracias por esas felicitaciones, muchísimas gracias. Golpeando contra el yunque. Gracias, Rubio. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Apago motor y me paso al comandante. Ok, ya estamos en C3. Más, no sé si sacarlo un poco más a carretera. Y desde aquí, no sé si es el objetivo, pero en sí. No, no, a ver. En rumbo 334. No, no tiene que ser el objetivo, porque el nuestro sería más al norte, ¿no? Sería un poco más hacia el noreste, siguiendo la carretera, en rumbo más o menos 0, rumbo 0 o rumbo 359. Sí. Creo que lo tengo, creo que tengo en 04 algo, unas edificaciones tendrán que ser esas. Veo un búnker. Pues espera que adelante un poco el tanque. Vale, siempre hay que tener en cuenta el cañón por si acaso.
Ahí. Yo creo que ahí vemos bien los dos. Y encima estamos a resguardo. Es un control. Veo una casa, sí. Es eso, la de rumbo 6. Ahí hay contacto. Bueno, están en... Vale, veo un enemigo, parece. Centauro 1 a la espera de luz verde para el avance a control. 500 metros, vamos a ver si coincide. Ya tengo una térmica de un contacto. No sé si será enemigo, supongo que sí. Rumbo 08. Se ve detrás de los árboles. Sí, veo dos térmicas, sí. Yo creo que son enemigos. Voy a pasar al conductor para que den luz verde, ¿vale? Para cuando den luz verde. El comandante tiene la ametralladora con térmica, ¿eh? Vale, voy. Voy a seguir revisando. Centauro 1 para Centauro 2. Aquí Centauro 2, cambio. Le copio Centauro 2. Le informo que le vemos y además le informo que en su retaguardia ha habido dos explosiones, una tercera explosión. Afirmo, estamos moviendo el vehículo, es fuego de mortero al parecer. Sí, eso tiene la pinta, toda la pinta. Vale. A Centauro 1 le está dando fuego de mortero. Sí, tengo pinchada la radio principal. Bueno, la de... Ah, mira, se ha movido. ¿Espera, es una titán que disparó? No, no, ¿son aliados? No son aliados, ¿no? Creo que son aliados. Ah, no sé decir, ¿sabes? En 06, donde estaba antes. No hay nadie, infantería suelta, ¿no? ¿Vasco? Vasco, no se te escucha. Y es uno con antitanque. ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Abro fuego? No abras todavía fuego, Centauro 1, aquí Centauro 2, acaba de caer una bala al lado de nosotros y no sabemos qué coño quiere decir todo esto. Centauro 3 para Escuadra Centauro, os informo de que las unidades de control están alteradas. Centauro 3 solicita permiso para abrir fuego a las unidades hostiles. Yo no las veo, diría que negativo, pero no puedo decir nada. Pero no está su infantería desplegada, ¿no? No sé si no, estará. Su infantería está a... Su vehículo está a nuestra derecha, en rumbo 66. Ah, derecha e izquierda. Vale, pues ese tenía un antitanque, lo he perdido. Estaba ahí, lo estaba agarrando y luego... Centauro 3 para Centauro 2. Tengan cuidado que hay un antitanque rondando hacia su zona. Vale, veo al otro centauro, al 1. Centauro 2, de Centauro 1, por 60, me copio. Aquí 60, Centauro 2, adelante. Vale, estamos en puntos de observación. De momento no vemos movimiento. ¿Ve algo desde su posición? Negativo, estoy resguardecido porque hemos oído que Centauro 3 indicaba movimiento y hostilidad alarmada. Entonces, estamos escondidos en el valle. Cambio. Recibido. Cuando puede, monte un punto de observación al punto de control. Recibido. Vamos a avanzar.
Vale, Centauro, Centauro top 2. Aquí. Me corta. Comunicación negativa, se la establezco ahora. Avance sus posiciones al punto de control. Las tropas han sido descubiertas. No tengo comunicación con Medusa ni actualización de datos. A todas las unidades que empiecen los... Nos movemos. Copiado. Centauro 3 moviéndose al punto de control. Cuida al flanco derecho, jefe, que he visto... Centauro 2 de Centauro 1, me copio. Vale, si veo enemigos, abro fuego, ¿eh? Afirmo. El teatro de operaciones está caliente. Centauro 3 para todas. Vale, alto un segundo. Por carretera principal. Centauro 3, coordínese con Centauro 2 para el asalto al punto de control. Nosotros mantenemos... No, antes, cuando te lo dije, si puedes... Si viene una... Está tapado. Si puedes retroceder, por favor. Cuando te dije alto, que se ha ocultado el del antivehículo. Vale, a ver. Ahí, alto. Un vehículo en la carretera. Al lado derecho, el vehículo en la carretera con un búnker. Necesitamos apoyo de blindados. Tengo que moverme... Sigue. Localizados tres vehículos. Localizados tres vehículos enemigos. Dos artillados, uno de transporte. Necesitamos el búnker derecha carretera. Búnker derecha carretera. Vehículo enemigo blindado. Búnker derecha carretera. ¿O copiado? Buscando. Centauro 3, recibido. Vamos en camino. Alto. Vale, destruido. Buen trabajo, chicos. Joder. Buen trabajo. Dos vehículos artillados destruidos. Joder, le he dado así de reflejo, ¿eh? Centauro 2, envío a mi vehículo para dar un tiro por el flanco derecho. No estaba ni calibrado nada, ojo, ha sido eso, Vasco. Sí, pues menos mal que ha sido, ojo. Pero ya no se estaba disparando, ¿eh? Centauro 2, aquí Centauro 1, ¿puedes repetir? Aquí Centauro 1. Le comunico que he enviado a mi vehículo para darle ese apoyo por el flanco derecho hacia el punto de control. Centauro 3, despacio, perderemos su apoyo. Vamos más despacio. Vale, puedes mantener un momento, vamos a revisar. Centauro 2, he detenido tanque para ello. Si nos disparan o algo, ya sabes, retrocedes o te pones a cubierto, por favor. Estoy en comandante, a ver si veo algo. Ok. En 15 más o menos, ese me... no me gusta ese lugar. El rumbo 15. Hay un camión ahí, pero no veo nada más. Vale, de momento tenlo bajo observación. Si vemos que eso, le meteremos un pepo. Estoy viendo a ver si veo a Centauro 2, pero no lo veo. Centauro 3 a su altura. Centauro 3 a su altura. Tenemos en 77 un vehículo, no sé si es el nuestro. Tenlo a la vista, avanzamos. Sí, a las 3 teníamos a uno nuestro. No sé qué ha sido eso, ¿eh? Metralla. Si puedes coger, estamos yendo por el medio, si puedes coger un poco de altura derecha. Centauro 3 abriéndose hacia la derecha para coger altura. Tenemos el camión a la izquierda. De muy cerca no puedo disparar, ¿vale? Eso considéralo. No. Con calma. Muy buena. Vale, alto, un segundo. Vale, sigue. Estoy pendiente izquierda, ¿vale? Solo izquierda. Recibido. Tengo a Centauro 2 a la derecha. Vale. Vale, creo que es... Vale, hay varios infantes en
la zona de la carretera. Atención, escuadra Centauro, en la zona del control tenemos varios infantes tumbados, repito, varios infantes tumbados. No los veo. No los veo. ¿Eso hacia dónde está? Hacia tu izquierda. Vale, vale, ahora sí estoy. Sí, sí, ya los veo. Lo veo, pero no los infantes. Los he visto de reojo. Infanterías. Voy hacia la carretera principal, ¿eh? Vale. Estoy pendiente a izquierda, ¿eh? Solo izquierda. Sí, sí. Además te vas a tener que centrar ahí. Vale, infantería por el llano. ¿Frente? Rumbo 11, rumbo 11. Corrijo, espera. De según el tanque. Rumbo 306. Al frente, gira un poco más. ¿Detrás, referencias? ¿Detrás de la casa esta? Del... No, a tus 12. Gira un poco más izquierda, un poco más. Más, ahí, por ahí ya está. Mantén ahí. Centauro 3 para Centauro 1, van unidades hostiles hacia su zona. Mantén ahí que estaban por ahí, ¿eh? Ok, vale, si lo estás viendo en tercera no me lo digas porque solo me confundes, porque yo no veo, ¿vale? Solo en primera. Estoy viendo en primera. Ok, y grados o si no según reloj el tanque, ¿vale? El tanque siempre te dice el morro, las 12. Sí, sí, ¿vale? Por eso, según reloj. Recargando. Paso, comandante. Tenemos en la zona esta de las barcas, carpas. Centauro 2 entrando en el recinto. Necesitamos apoyo de infantería Centauro 1, cambio. Vale, cuidado que ahora está llegando, están solicitando la infantería de Centauro 1, ¿eh? Vale, los veo. Veo térmicas lejanas, pero no sé si son aliados o enemigos. Ok. Enemigos al fondo, en rumbo 281. Sí, donde el 1, no. Pero no identifico realmente si son enemigos o hostias. Enemigos. Una... Por detrás también pasó. Aquello creo que se ha liado, ¿eh? ¿Dónde hemos disparado? No, yo estoy con... No, vale. No, aquello se ha liado. Pues no se ha liado. No lo sé. ¿Dónde grados? Rumbo 271. Detrás de unos muros. A vale. Las 12 del tanque más o menos. Centauro 1. Si avanzas un centímetro para adelante, son enemigos, ¿eh? ¿Son enemigos? Sí, un poco más alto. Buena. Sí, yo por el camino también en 269 ha pasado otro, ¿vale? Donde la barricada. Lo he visto. Por eso no estaba disparando por duda. Centauro 2 de Centauro 1, me copia. He visto humo hacia la izquierda, creo que estaba el 2 arriba. Centauro 3 de Centauro 1, me copia. Centauro 3 lo recibe, cambio. Estado.
Verde. Es más, le están disparando a nuestra infantería. Creo que no sé, me informa el artillero que tenemos a la infantería que la están disparando, voy para allá. En 2.30, pero le están disparando a la ciudad. 2.30 aliados, ¿vale? Voy para allá, 2.30. Pero 2.30 igual es Centauro. No lo sé, solo sé que es infantería aliada. Y arriba del todo hay una colina de humo, columna de humo. No veo ahora. Aquí abajo tenemos a los aliados, ¿eh? No sé si son Centauro. En rumbo 281, muy cerca, tenemos aliados. Espera, estoy buscando a Centauro 2 ahora. Voy a abrir derecha para poder ver. Centauro 2 es los que te digo aquí abajo, muy cerca. No, Centauro 2 lo tenemos a las 12 del tanque. Eso es Centauro 1. ¿Y estos de aquí abajo, en rumbo 288? Creo que sí, que eso es Centauro 1. Vale. Sí, eso Centauro es Centauro 3. Alto. Tengo dos unidades aliadas cerca de vuestra posición. Son aliados. Dos unidades. Una ametralladora. En la ciudad he visto. Centauro 3 de Centauro 2. Las vemos a las dos unidades de infantería en la red militarizada y vemos a su vehículo. Centauro 2 de Centauro 3. ¿Me copia? Dame un momento, jefe, que voy al camino, ¿vale? Ok. Necesito saber qué coño pasa con Centauro 2. Y sé dónde encontrar respuestas. Pon el cañón hacia las 12, jefe, por si acaso. Ok. ¿A las 12, seguro? ¿Pasco a las 12, seguro, que es retaguardia? Afirmo, eso es la retaguardia, por donde vendrán los refuerzos. Okay. Vendrán los refuerzos, jefe. Por ahí Centauro 3 de Centauro 1. Es posible que el Lima de Centauro 2 haya caído. A ver si podemos restablecer comunicación con Centauro 2. Eso estoy intentando averiguar, Centauro 1. Copiado. Vale, me has dejado justo... hay una piedra en medio. Vale, tenemos que ir a buscar a Centauro 2. He visto infantería, hay que tener cuidado con la antitanque. Son todo la infantería que hay por aquí aliada, es Centauro 1. No, no, en los que le estaban disparando, los que están arriba, ¿vale? Eso es de la ciudad que te digo. Vale. Tenemos un vehículo nuestro delante. Sí, eso es a la onda, vale. Te enfoco en dirección a carretera, por si viniera algo. Vengo ahora. Es que aquí yo no veo nada. Otro fallo.
Vale, alto, alto. Un poco más adelante, por favor. Alto ahí. Infantería en la ciudad. Voy a abrir fuego. Nos están mongolaneando, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Muévete, muévete entonces. Tengo que ir a la carretera principal a buscar a Centauro 2, que son los de abajo. Centauro 2 de Centauro 1, ¿me copiáis? 29 balas. Mantén. Estos son Centauro 2. Aguanta. Vale, cuando bajes voy a salir un momento a revisar si está bien, ¿vale? Lo que nos han dado antes en el primer contacto. Vale, ahora vengo. Vasco, Perote ha caído. Estamos curando aquí a dos hombres. ¿Y no es recuperado Perote? No, ha muerto. Centauro 3 para Centauro 1, Centauro 3 para Centauro 1. Centauro 3 para Centauro 1, Centauro 3. Adelante, Centauro. Centauro Lima de Centauro 2 ha caído. Centauro Lima de Centauro 2 confirmado caída. La escuadra está valorando quién toma el mando. Centauro, aquí Olimpo. Aquí Centauro 1, Olimpo, le copio. Adelante, adelante la comunicación. Espero comunicación, no he solicitado yo. Sí, he solicitado comunicación. El punto de control tomado. Tengo a Centauro 2, el Lima caído, se están reagrupando y yo estoy controlando todavía los cruces del norte y del sur marcados en mapa, a la espera de órdenes. Recibido. Necesito que establezcas un vehículo con capacidad de defensa de eco y que lances los otros vehículos a dar apoyo a Oblita, a eco de la ciudad, porque están recibiendo bastante fuego desde... Recibido. Entramos con dos vehículos desde eco a Galati. 10-4, todos vuestros aliados están aquí, ¿no? Sí, joder, ese es un enemigo que nos está apuntando con una ametralladora. Vale, Centauro 3, Centauro 3, te vas a ir con lo que quede de Centauro 2 hacia Galati, entrando por la carretera. Centauro 2 ya tiene Lima. Vale, repito, Centauro 2. Ojalá que no haya sido aliado. Copiado. Centauro 3 se sitúa en carretera. Cuidado que por ahí vienen aliados, ¿eh? A ver, enemigo. Y estaba con una ametralladora, bueno, al lado de una ametralladora montada. Vale, pues Centauro 3, coordínate con Valium y atacar desde... ¡Alto un momento! ¡Alto! ¿Estás seguro, Centauro 1? ¿No sería mejor que fueran los dos semi-blindados que no el blindado? Vasco, avanza un poco más, pero un poco. 5 metros. Sigue avanzando así. Poco más. Vale, indica que en la edificación de 115 no está limpia, ¿vale? He matado dos enemigos y he visto uno por ahí dentro dando vueltas. No sé que fueran aliados. Aquí, aliados. Vehículo de Centauro. No, son enemigos. Control, cubrarnos. A Centauro 1, tengan cuidado por las edificaciones del control del cruce. Desde el cruce rumbo 18 tenemos enemigos, me informa. Recibido. La zona sigue sucia. Me he bajado para verles los uniformes a vosotros y no, es que estos son los que hemos abatido mismos, los de la FIA. A ver dónde está este. Voy a bajar. Centauro. Centauro, región de Lima. Me ha hecho dudar un huevo cuando están enemigos. Copias,
que me están haciendo la picha un lío. Aquí Centauro 2 por 60, cambio. Te copio, Centauro 2. Interrogo si en rumbo 300 hay aliados en el humo. Cambio. Avanza otros 10 metros, porfa. Lo desconozco. Centauro 3 para oído, Centauro 1. Vale, ahí. Centauro 3 para Centauro 1. Vamos al frente, hasta que no me certifique. Vamos al punto de control. Centauro. Puro eco, ¿no? Sí, ahí viene otro, te pongo en carretera. Hay minas delante, creo, ¿eh? No sé si... Mira, por ahí hemos venido nosotros. Ese es aliado. Ese es aliado, ¿verdad? No. ¿Seguro? Vale, seguro. Pues me parecía... He ganado al misil, ¿sabes? Es que tenía que calibrar primero y soltar el misil después. ¿Ha sido eso? Mira, voy a adelantar el morro del tanque. Ok. Que no hace ni puñetero caso a la radio. No te acerques mucho, ¿vale? Nos va a dañar esto. Que pasen las explosiones secundarias, que estamos en su ratio. Vale, estoy aquí. Me sitúo aquí para que tengas más perímetro de entrada. Y no me voy a bajar. ¿Ves? Estamos todavía cerca, ¿eh? Se torce un poco, porfa. Centauro 2 para Centauro 1, cambio. De aquí, un poco más. De aquí ya veo tranquilamente. Y eso, me perjudica un poste de luz, pero... Está bien, lo veo. Aquí Centauro 3 para Centauro 2, te recibo. Viene otro vehículo, jefe. Listo. Estamos en la salida del control. Lo he perdido. Los vehículos están intentando flanquear. Igual tenemos que variar posición. Copiado. Lo he perdido. Estoy esperando comunicación con Centauro 1. Avanza un poco. Avanza un poco. Ahí viene. Vale. Estamos bajo fuego. Vale. Ahora mejor. Veo. ¿Qué son esos? ¿Aliados? ¿Aliados? No, esos sí, sí. No, a la una son infantería aliada, son aliados. Son aliados esos, ¿verdad? ¿Seguro? Porque van... ¿Estás seguro? Sí. Yo no les he visto con uniforme vasco. Es más, le estaban disparando de la izquierda hacia derecha, hacia ellos. Ese sí es infantería enemiga. Aquí Centauro 1. Necesito saber su posición exacta. Estoy en el punto de control, si podéis venir a apoyar. Estamos en la carretera, repito, estamos en la carretera. Ese era aliado, ¿eh? Yo lo he visto sprintar, escapar. Mantengo aquí, voy a hacer una revisión con la cámara del este.
no veo si es aliado o enemigo. Yo creo que era enemigo. Yo te digo, 99% seguro que era aliado. Porque yo lo he apuntado, lo he tenido y dije, no. Y les disparaban de la izquierda. Y él estaba escapando y que quería buscar y ahí acá. Y ahí fue, terminó su vida. Estaba separado, eso sí, ¿eh? Estaba solo. Creo que había alguien más por detrás, no sé. Que no lo sé, es que tampoco Bob está llevando a cabo bien las comunicaciones. Centauro 3 para Centauro 1, repito, necesito la posición con humo de Centauro 1. Lanzo humo verde en nuestra posición. Centauro 1, humo verde. Centauro 3 tiene visual el humo verde. Interrogo, ¿alguno de sus hombres estaba a 100 metros por delante suyo? Otros tiros, esos no sé de dónde vienen, Vasco, de la izquierda veo. Sí, si avanzas un poco puedo ver, ¿eh? Centauro fuera para... Avanza un poco, creo que está detrás de esta caseta. Es el vehículo aliado. ¿Seguro? Vale, y aquí esta caseta hay aliados porque acaba de abrirse una puerta. A la izquierda, en la blanca esta de tres, la que tenemos al lado a las tres. Sepa, sí. Vale, vale. Todos los vehículos. Ok. Tenemos enemigos al frente, lejanos. ¿A qué disparan estos? Están reventando ahí. La infantería que está al otro lado de esos muros. ¿Ves los muros que tenemos a las 12? Sí, vale. Están al otro lado. Okay. Tendría que adelantar el tanque. ¿Qué coño hacen aquí todavía? Ya tendrían que haberse ido. Vale, Centauro 3, mantenga posición. Centauro 2, esto. Centauro 3 solicita reunión de oficiales con Centauro. Venga, reunión en el tanque. Jefe, mantente en el tanque, ¿vale? Está bien. Centauro 2 a 1 o 3, contestad porfa. Centauro 3, estamos en el tanque. El tanque está en posición carretera principal. Ese sí era principal. Vale, recibido. ¿Los tangos en carretera son tango o son amigos? Tangos. Tangos. Es que ya, yo recuerdo que estaba con una camiseta verde, con mangas, y el RPG en la espalda. La mochilita esta, mira, que se ve. Eso es lo que veo, y venía de aquí sprintando el pobre. Pero igual este es lanzador. Ahora sí, ya. Pecualium. No sé, ¿cómo lo habéis visto vosotros? Yo creo que da. Nairobi, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo va? Bienvenida. Saludazo. Aquí, que tengo, como levante un rato la vista, ahora que está calmado, pero como un momento me descuide. ¿De dónde le vienen los disparos? De población, repito, de población. Apunto hacia población, Vasco. Afirmo, entrando. Hermano, vamos a mover hacia allá. Tiro en 3, 2, 1.
Centauro para toda la escuadra, Centauro 3 se mueve, Centauro 3 se mueve. Copiado, Centauro 2. Centauro 3 a su derecha, haría tantos, cuidado con los hilos. Han dicho que por aquí había tantos. Ok, buscando. Toma altura. La mancha. No veo un cagarro. Estoy apuntando al frente, ¿vale? Ok, salgo a carretera principal. Ok, mejor si coges altura hacia izquierda. Bueno, ya verlo tú. Aquí Centauro 1, Centauro 2. Vamos a avanzar hacia la población. Te tomo por sí. Altura algo, No mucha. Ok. Copiado, visual. ¡Oh! Avance ya hacia. No sé qué es eso, ¿eh? Retrocede, retrocede. Estamos. Centauro 3, creo que me acabáis de disparar un misil a Centauro 3. Vuelve a la zona donde estábamos, Vasco, vuelve donde estábamos. Que no sabemos dónde está, lo estoy buscando y es. No sé si era una mina o algo, no sé. No, lo que nos ha impactado ha sido un misil. He oído hasta las telas en mis orejas. Vale. Y venía de nuestra retaguardia. Centauro 2 a Centauro 1, 3. Centauro 3 en coordenadas 0105019, marco en satélite. Aquí Centauro 1, le copio Centauro 2. Aquí no veo nada, pero estamos a cubierto. Centauro 2 a Centauro 1, no ha dado ninguna orden. Centauro 2. Centauro 2, avance a la población. Centauro, aquí. Centauro, prioritario, aquí Olimpo. Voy a seguir avanzando a población. Contemos de ver qué es lo que nos ha disparado. Desde tierra a la población. Mantenga su vehículo en la periferia. Vale, pero no vamos a entrar a la población, ¿no? Porque somos un tanque, no podemos. ¿Te han dado orden de entrar, Vasco? Negativo. Entrando oblita por sierra de la población. Repito, oblita por sierra de la población. Centauro para Olimpo. Centauro para Olimpo. Centauro 3 para Olimpo. Ahora. Repita la comunicación de ese vehículo. No es para un vehículo. La orden es para Centauro, que establezca un perímetro en la periferia eco de... Así le meto un tiro. Recibido de Centauro 3. Amando. La periferia de eco de la ciudad. Recibido, corto. Cuidado con el fuego, amigo. Oblita está entrando y Falco se situará en el perímetro whisky de la ciudad para dar. Vale, cuidado que están entrando aliados, Vale, pero yo de aquí es. Espera, no, disparan de arriba, creo. Nos quedamos en perímetro. No, arriba son aliados, los que están ya han tomado la colina. Los aliados. Casi me cargo a mando, estaba en una pick-up. Centauro 3 para Centauro, pa Centauro. Me abro de carretera principal hacia el flanco derecho de la población. Mira a ver el flanco derecho, jefe, porque estoy viéndole caer mucho mortero por esa, desde esa zona. Flanco derecho, vale. Entre nuestras 12 y nuestras 6. Vale, lo mejor es, digamos, avanzas un poco, me das un poco de visual, reviso y seguimos avanzando. Ahora, mantén un momento, mantén. Alto, Vasco. Detenido. Centauro 3, posibles tropas enemigas a las 4 de su vehículo, repito, a las 4 de su vehículo. Ya las estoy abatiendo, creo. ¿Retrocede un poco? Es posible que sean dos vehículos.
Negativo, es infantería. Confirme que no sean tropas aliadas, pero es... ¡Alto, alto, Vasco! 300 metros a las 4... Le estoy disparando. ¿A las 4? No, no, no. A nuestras 3 tenemos un filo, ¿no? Vale, hay uno más. Se lo está comunicando ahorita. Cambio a 4. Me decía que a las 4 nuestras teníamos hostiles, es decir, o por ahí. Centauro 3, Sparrow Geas intenta comunicación. Establezca comunicación con Sparrow 3 para localización. Frecuencia 50. Afirmativo. Sparrow 3 de... ¿Cómo era, joder? ¿Cómo era nuestro nombre? La imagen se me ha ido. De nosotros, Centauro 3. Y el otro no sé si son Spawn. Vale, eran los que estaban neutralizando, jefe. Los que yo estaba disparando, ¿no? Ya lo sé. A los que estabas cazando. Vale, sí, es a lo que te... Centauro 2 de Centauro 1, me copia. Pues los he perdido ahora. Vale, voy hacia allí. Pero por el exterior, claro está. Adelante, Centauro 1. Vale, ahí alto. Adelante, aquí Centauro 2, adelante. Nada, sigue. Centauro 1 de Centauro 3, Centauro 2 está tratando de comunicar con usted. Voy a hacer perímetro en alto, ¿eh? Ok. Vale, alto, un segundo. Veo los cadáveres, creo que alguno por ahí se ha escondido. Vale, listo. ¿Contacto con uno? Negativo, no tengo establecido comunicación con uno. Tiene problemas de comunicación con la radio. Verde, avanza si quieres. Recibido. Mantenga a ver si... si arregla los problemas de radio y si es prioritario, transmítalo. Estoy viendo explosiones a nuestro flanco, a nuestras tres. Allí en lo alto de la colina, a las tres. Estoy apuntando a las tres. Olimpo de Centauro 3, o de Centauro 3 para Olimpo, cambio. Listo. ¿Eso es mortero o qué? No lo sé, voy a preguntarle a Olimpo. Centauro 3 para Olimpo, Centauro 3 para Olimpo, ¿me copia? A ver. Interrogo, en el avance del Centauro 3 hemos visto hacia el eco varias explosiones lejanas, repito, varias explosiones lejanas. ¿Están ustedes bombardeando? Negativo, negativo. No tengo conocimiento de fuego efectivo de mortero sobre esa... Centauro 3, aquí Olimpo, a las 12 de su vehículo, situados en cota, marcado hace poco con humo naranja, se encuentra Falcon, situados en cota, cuidado con el foco. Recibido Olimpo, aviso a mi amigo. Lo sé, lo he visto. Los he visto, están arriba del todo. Falcon, ¿eh? Centauro 1, aquí Olimpo. Es Falcon. Le copio Olimpo. Ok, sí, 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 estaban arriba del todo, en unos bunkers ya tomados. No creo que los veamos, estaba mucho más alto. De control limpio.
Estamos en posición marcada en mapa C1-G2. He tomado altura bastante alta. Y desconozco ahora mismo de la posición. Ojo hacia luz 9. De Centauro 3. Vale, un momento a la ciudad, que hay infantería aliada, pero también... 10-4, recibido. A ver si no estamos expuestos. Vale. Tenemos buena visual del valle. Dando una visual en térmica. Según eso... Voy a pasar a comandante. Okay. Los otros dos centauros creo que están juntos, ¿no? Sí. En población estaban, creo. Sí, están allí abajo. No veo nada, ¿eh? No veo infantería, no veo nada. Vale. Voy a pasar la térmica con la ametralladora del... Comandante. Vale, muertos, muertos. Centauro 2 para Centauro 1, campo. ¡Adelante! Interrogo posición, campo. Estamos... ¿Subo más alto? Estamos a Centauro 3, Centauro 3. Centauro 3. Aquí, Olimpo. Creo que estamos bien. 189, 106. Para Olimpo, le recibo. Tengo pérdida de visual con tu posición. Tengo dos vehículos rellenos 190, de tropas que se aproximan por 106, la carretera de sierra hacia la población. Necesito que los interceptes y asegures la, el avance de... ¿De sierra, dice? Sí. Recibido, recibido. Centauro 3 se dirige a la carretera de sierra. Cambio. Prioritario. Además, los vehículos están con capacidad operativa de infantería. A sierra no vamos. Centauro 3 dirigiéndose a carretera sierra para intersección. 10-4, recibido. Los camiones están incapacitados pero siguen en marcha. Tienen que ser neutralizados. ¿Preparado? Preparado. Atajo. Centauro 2 de Centauro 1, copias. Adelante. Creo que estamos en la carretera de sierra. Adelante, Centauro 1. Sí, te he marcado un punto C2 en el mapa al sur. Vale, sí, recibido, voy a hacer punto a apoyar a Vasco. Entramos en carretera, jefe. Ok. Ahí los tenemos. Centauro 3, no destruya los vehículos del convoy, únicamente los vehículos de transporte de tropas. Los de tropas, jefe. Vista. Se está subiendo para la... Uno cazado, recibido de Centauro 3. Al frente, a las 12. Listo, listo. Lo voy a hacer. Centauro 2, solamente los vehículos. Me ocupo yo de la infantería, coge todo el camión. Vale, de los antitanques, ¿eh? Recargando. Tiene que haber algún antitanque que va a salir de este de adelante, ¿vale? Porque yo me he cargado uno de atrás. No tengo visual los que han bajado, ¿eh? Han tenido que ir hacia abajo. Nos vamos a tener que desplazar. Altura. Vale. Voy a estar atento. Coge, pon el cañón a las 9 y me voy desplazando hacia arriba. Vale, vale. He visto alguno. A todas las unidades Centauro, aliados dentro de la población, aliados dentro de la población. Joder, he matado al antitanque. Y hotel 2 y siguen avanzando, cuidado con el fuego. Que no me tape el humo, ha ido uno hacia rumbo 217. Lo usaremos como cobertura. Vale, 217 recuerda, 9 del vehículo destrozado. 3, perdón, 3 del vehículo, allá lo veo. ¿Dónde vas, pájaro? El pie Z. Para Olimpo, hemos cazado dos camiones ya.
Recibido, Centauro 3, asegúrese de que entre su posición y mi cota no tengo ningún contacto. Localizo humo blanco. Afirmo, son la infantería que llevan los camiones. Estoy limpiando la zona. Centauro 2 llegando a... 10-4, recibido, corto, buen trabajo. Copiado. Ha sido verlos a los antitanques. Y se me ha cuajado. Ya no lo veo, ya no veo la zona. Estamos un poco fuera de cobertura. Alto, 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 alto. Cobertura Leopard. ¿Esa trinchera son aliados de la trinchera que tenemos en 1-8? Espera que pasa, comandante. Porque son morteros, ¿eh? Pregunta a mando si la zona de trinchera es aliada. Olimpo de Centauro 3, Olimpo de Centauro 3, ¿me recibe? Desde el convoy vemos unas trincheras con morteros. ¿Son aliados o enemigos? Si las tropas están en lo alto de la cota a noviembre de la posición, es la posición de... Recibido, son aliados, recibido. Acaban de cargárselo a alguien. A lo que he dicho, acaban de cargárselo. Pues estará por abajo. Vamos para abajo. Pero era sur, ¿eh? No, 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 acaban de cargarse no a, la, no a nuestra tropa. Uno de los nuestros se ha cargado a ese. Y estaba solo. No parecía enemigo, parecía aliado más bien. Sí, vamos a acercarnos por eso. Vale, tengo que cambiar de munición, ¿vale? Vale, vale. Estoy cambiando con calma. Pongo anticarro. Vale, bueno. Tenemos 17 anticarros. Vale, a ver si puedo pasar por aquí. La pasé. Eso es. Vale, revisando si ha quedado infantería rezagada. Estamos al otro lado del valle, ¿eh? Sí, estoy revisando si algunos se han metido por ahí debajo. Acercando al búnker y la de este fuera con la cámara de fuera. Yo creo que se ha salido este de aquí, ¿verdad? Sí. Voy a poner el blindado delante para cubrirme al bajar, ¿vale? Vale, pues parece que parece que uno de los nuestros se lo ha cargado. Bueno, este es el convoy que tenemos que recuperar e ir. Madre mía, ¿cómo hemos aguantado eso? ¿Cómo estamos aguantando con este? No era de los nuestros, jefe. Uf, qué alivio. Pero no está con uniforme, ¿verdad? No está con uniforme verde. Afirmo, no lleva uniforme, pero sus placas pone que eran Nikos. Vehículo enemigo, se escapa, se va. Informa a mando, ¿vale? A 250 de mi posición, 250. Informando a Olimpo, tenemos en 250 un vehículo enemigo escapándose. Espero que sea enemigo, porque son estos verdes. Toda la unidad blindada, vehículo antiaéreo pesado viniendo desde el... ¿Desde dónde? Repita, Olimpo, no le he copiado la transmisión. Vehículo artillado viniendo al norte. Al norte, ha dicho. Vale. Centauro, necesito que traslade máximo de operativos al norte de... Centauro 3 en camino, Centauro 3 en camino. Vamos para allá. Mando ok. La sí. Vamos a la fiesta, jefe. Vamos allá.
Son norte. Vamos para norte. Camión. Al flanco izquierdo, pero está desocupado. No se mueve. Creo que lo veo. Alto, alto. ¿Sí? Pum, nos ha dañado, creo, la torreta. A ver, voy a bajar a reparar. Centauro 3 para Olimpo, hemos neutralizado posible vehículo. Olimpo ha copiado. Jefe, mira a ver si sube y baja el cañón. Sí, sube y baja el cañón normal, pero está en amarillo. Afirmo, sube y baja el cañón, pero está en amarillo. Sí, listo. Pues no sé lo que es, no ves que nada dañado. Vale, yo también. Espera un momento, alto. Vale, es un civil, es un civil. Olimpo, Olimpo, aquí Centauro 3, ¿me copia? Estaba por aquí Olimpo, ¿eh? Un poco más para hacia Eco. ¿Vasco? Se ha caído el servidor o algo, chicos. Vale, Vasco, ¿me escuchas? Ahora sí me escuchas, ¿verdad? ¿Me copias, Vasco? ¿Me copias, Vasco? Ahora sí, ¿no? Sí, te copio. Vale. ¿Todo correcto? Parece que sí. Ha habido una desincronización y hay que tener cuidado con eso, que aparecemos en otro lugar, si no. Vale, por eso. Menos mal que iba despacito. Vale. Mando estaba por esta zona, no sé dónde. No, aquí tenemos a los francotiradores. Una pickup roja estaba, bueno, una pickup camuflada, creo. Voy a salir para ver si yo puedo reparar, ¿vale? Vale. Atento, te voy a dejar. Tengo que... No salgas. No, lo sigo, mantengo. Buen fuego deshabilitado, buena... A la retaguardia. Centauro 2 de Centauro 1, ¿me copia? Sí, adelante. Ah, mando, está al fondo, vale. ¿Estado? ¿Cómo está? A carretera, junto a carretera de, a las 12. Acabo de destruir 12-1. Vale, listo. Vale. Sí, era el que llegaba y se iba, creo que dije que se había escapado. Estamos, te digo ahora mismo. Por detrás del convoy, ¿verdad? Centauro 1, Centauro 1, aquí Olimpo, habéis perdido. 189-102. Centauro 1, aquí Olimpo. ¿Habéis perdido el vehículo? Aquí Centauro 1, hemos perdido el vehículo y los dos hombres están bien. Roger, recibido. Contactar con Oblita y si acaso darles apoyo. Vale, cuando me digas... Trato de reparar, ¿vale? Puedo bajar. Recibido. Ok. Estamos con Oplita. Centauro 2, estamos Centauro 3 junto a usted.
Creo que no somos ingenieros, ¿eh? O que debería dejarnos hacer algo. Igual, pero estamos funcionales, ¿sabes? O sea, no hay problema de momento. No tenemos vehículos de reparación, ¿verdad? No. Allá abajo debe ser uno de esos, tal vez, pero... estamos bien, estamos bien. De momento aguantamos, jefe. De cosas peores. Sí, sí, sí. Hombre, ahora podemos decir que se nos ha arañado un poco el tanque. Es que prefiero calcular y apuntar bien rápido antes de disparar y fallar, ¿sabes? Sí, sí, no, no, me parece bien, jefe. Voy a apagar el motor, ¿eh? Ok. Total. Estoy atento a la... atento al camino, ¿vale? Estoy atento al camino. Recibido, estoy revisando con la ametralladora la zona. Centauro para 3 para Olimpo, Centauro 3 para Olimpo. Ese es aliado, ¿no? A Falcon se le suben enemigos. ¿Ese es aliado? No, no, nos disparan. Vasco. Hostia. Tengo localizado el vehículo, necesito. ¿Lo has cazado? Sí, sí, sí. Es que lo vi acercarse, pero tenía la misma bandera que nosotros. Que tenga previsión de la llegada de posibles refuerzos y que eliminen los vehículos antes de que lleguen. Recibido de Centauro 3, repito, a los aliados de la montaña de 340 se les acercan hostiles. Repito, a los aliados del puesto de combate de 340 se les acercan hostiles por el este, por el este. Centauro 1, flanco izquierdo, 2, flanco. Les... descubrimos, hostia, esa señora saco disparándonos, ¿eh? Voy a cambiar posición, ¿vale, jefe? Ok. O aquí tienes buena visual. A ver, tengo buena visual. Está, yo creo que es un buen lugar, Vasco. Para repeler lo que viene por esa carretera es un buen lugar. Vale, pues... eso sí, si vienen dos vehículos o algo, tienes que tener ya previsto dónde escapar rápido. Si quieres puedes subir un poco más, no sé, algo, fíjate tú, ¿vale? Pero desde aquí, o aún más arriba, igualdad, puedo ver. Es que más arriba no podemos ir ya más. O me voy a los aliados que tenemos en rumbo 340 o ya no tenemos a visual. Es más, a los aliados de 340 se les acercaba infantería. Vale. ¿Quieres que vea eso o mantengo en pista? Mantén ahí el cañón. Con la ametralladora, a los aliados ya han copiado, ya han recibido la copia y... vale, si vienen enemigos y no podemos este, vas a bajar, supongo, ¿no? Hay una casa aquí abajo, porque es más rápido, ¿o vas a subir? Voy a intentar bajar lo más rápido posible. Porque subir ya no, ya te digo, no podemos subir más arriba. No, no, vale, pues si pasa cualquier cosa, yo voy a estar atento para que vayas a bajar y calcular según tu movimiento. Por eso es decir, entramos, Centauro 2 por la derecha y 1 por la izquierda, adelante. ¿Entramos a la población? Afirmativo, no sé cómo lo tenéis por ahí. Había soltado un momento el mando. ¿Tenéis movimiento? Y le he visto. Vale, pues mirad de darnos apoyo si podéis. Vale, recibido. Nos quedamos en esta posición entonces, que tenemos virtualmente todo el pueblo a la vista. Copy. Centauro 3 de Centauro 1, me copio.
Centauro 3 de Centauro 1 de Centauro 3, le copio. Vale, ¿me puede indicar posición? Al lado de Centauro 2, cubriendo la carretera de entrada por posibles hostiles. Recibido. Bueno, estamos de guardia. Bueno. El mago. ¿Tiene infantería? ¿Es esa infantería por el camino? ¿Por qué camino? De los enemigos donde estoy cubriendo. Es uno solo. No hay nadie. Parece un tirador. ¿Lo ves? Rumbo 228. Estoy revisando. Centauro 3 para Olimpo, Centauro 3 para Olimpo. Hola. Tengo una unidad suelta en 226, rumbo 226 desde la posición Centauro 3. Necesito saber si es aliado o enemigo. Centauro 3 se encuentra en la posición C2, mirando a rumbo 223. Voy a hacer disparador vertical. Eso es lo que iba a hacer. Es un hombre sin ley. Centauro 3 para Olimpo. La unidad no se detiene ante los disparos de aviso. Creo que es aliado, ¿sabes? Es aliado. No debería haber unidades. Centauro, creo que ese hombre es aliado. ¿Es que? Ese hombre es aliado que se está moviendo en el convoy. Interrogo. Recibido. Lo tengo bajo vigilancia hasta nuevo orden. ¿Pero qué hace viniendo de donde vienen todos los tangos? Es que me parece que ese es un aliado de última hora. No es la torreta, sí. Yo creo que es la torreta pequeña de arriba, pero más que no tiene problemas. Supongo que cuando está en rojo deja de funcionar. Centauro 2 a Centauro 1. Aquí Centauro 1. Mira, el pavo ese que está en el squad ahí abajo, que es nuestro. No lo sé. Yo cogería un vehículo e iría por él.
La orden de Lima no puedo hacerlo. No, no, sí te digo, porque no sé qué hace un hombre ahí solo, infantería solo. Es más, voy a mover el tanque para ver dónde el coño va. Recibido, Centauro, contacto confirmado. Aquí no tengo tiro, ¿eh? Vuelve donde estamos un poco. Recibido, regresamos a posición. Ahora. Mira el tanque, para colocarlo el morro hacia... Ok. Menos mal que lo ha verificado, porque a la escucha aquí. ¿Qué coño era ese? Vale, en posición, jefe. Vale. 10-4, recibido. Estoy junto al blindado estableciendo la posición de... Venía a pie y con un rifle, no sé si de tirador. Yo creo que ha tenido suerte de no encontrarse con un enemigo. Porque le disparamos y ni se inmuta. Yo creo que sí, ni se inmuta. A ver. Bueno, ahora mismo están limpiando carretera. Todo eso. ¿No? ¿Eh? ¿Qué decías? Estaba mirando las instrucciones en la libreta de mando. Nos pasó antes mando. Y según veo, hay que llevar todos esos vehículos a la zona. Sí, sí, sí. ¿No? 2, 4, 6, 10 vehículos. Tal vez hayamos dañado algunos, ¿sabes? El primero de... No, creo. Creo que están bien todos. No creo. Porque le has dado antes de que se acercaran a esos vehículos. En realidad estaban pegados. O sea, el camión que está en cabeza estaba pegado al convoy y no he disparado hasta que... Hasta que se ha acercado más. Por eso. En teoría veo el convoy bastante bien. Las ruedas las veo bien. Centauro de... Aquí Centauro 1, Olympus. Trasládame un vehículo que me dé seguridad al norte de la ciudad, preveyendo la salida. En breve pondré el convoy. Recibido. Centauro 3 ha recibido copia, se dirige para allá. Copia, Centauro 3. Nos vamos al norte de la ciudad. Centauro de Olimpo, ¿alguno de tus vehículos tiene capacidad de transporte de infantería? Afirmativo. Roger, recibido. Veo que Oblita ha despejado la ciudad a priori. En cuanto me dé luz verde, necesito que te traslades a posición de Medusa, recojas a los elementos y los traslades al convoy. Recibido, será un transporte puntual, lo digo porque nosotros nos quedamos sin vehículo.
Tenemos que trasladar todos los vehículos del convoy a Abdera, con lo cual vamos a tener que utilizar a todos los medios disponibles. Recibido. Centauro 3 en posición carretera norte y a la espera de los demás. Voy a tomar esa colina, jefe. La que tenemos a las 12. Centauro 2, cuando te diga, tendrás que ir a buscar al grupo Medusa y llevarlo al convoy. Vale, recibido. Más que nada porque aquí creo que tienen mejor vista, ¿verdad? ¿Tienen mejores vistas, jefe? Ah, perdón, sí, estoy bien. No tengo mucho tiro hacia ciudad, pero lo que viene de norte sí que tengo a tiro bastante bien. Y lo que viene del este también, ¿verdad? Centauro, sí, sí. No disponías de vehículo, también te utilizaré para trasladar vehículo. Vale, paso a la comandante. Apago motor. Que me ha parecido ver algo allá arriba. Hay aliados arriba. Sí, por eso. Vale, sí, tengo un aliado ahí. Joder, seré mi mon, es... ¿Qué pasó? Que no me había dado cuenta. ¿Qué pasa, Rufo? Hasta ahora estaba usando el GPS de... El GPS, ¿vale? Para marcar el rumbo. Y no me daba cuenta de que la metralla del comandante tiene marcador de rumbo. Claro, la torreta. La falta de costumbre, estas nuevas tecnologías. Te lo iba a decir antes, ¿eh? Te lo iba a decir antes, pero dije, no, yo creo que lo sabe. Pues no me he dado cuenta hasta ahora. Claro, por eso te estaba costando dar los grados. Los rumbos, sí. Siempre tiene la distancia y los grados. Centauro de... Aquí Centauro 1, limpio recorrido. Cancele la opción de recogida. Las tropas que están al norte de la ciudad tienen capacidad de transporte. Nos vemos en la zona del convoy en cuanto Blita nos dé lugar. Recibido. Centauro 2 dispone de vehículo. Centauro 3 es el blindado. Y Centauro 1 nos hemos quedado sin vehículo. Somos ahora mismo 5 unidades. Recibido, Centauro 1. Necesitaré el máximo de unidades para trasladar toda la cantidad de vehículos que tengo aquí. Ok, entonces, ¿qué hacemos las unidades? ¿Vamos al convoy? Recibido. Perdona, por frecuencia equivocada. Sí, traslada, menos el vehículo que nos está dando protección en el avance, el resto de elementos traslada a los... Recibido, nos movemos al convoy. Vale. Cabeza del martillo, seguimos siendo cabeza del martillo. Casi mejor, porque así sabemos que lo que está delante son enemigos. Pues... Es que es el peor punto, porque como dudes, tardes, diferencias, preguntes, respondan, estás muerto. Y por eso antes, cuando dijiste, no, ese se ha liado, yo lo dudé, yo directamente disparé. Luego a la vida ya le escribiré una carta. Además era un antitanque, estaba separado de su escuadra, no sé qué hacía separado de su escuadra. Por eso. Y para que te conforte,
después, cuando estabas preguntando dónde estaba la unidad, lanzaron humo y unos 5 minutos después pasó otra unidad por el mismo lugar, casi mismo rumbo, enemiga. Pues entonces era enemigo. Yo creo que el primero no, pero el segundo sí. Pero si quieres podemos cambiar, ¿eh? O sea, el segundo sí. ¿Cómo está? Luego si el mando decide formar consejo, que forme. Centauro 2 de Centauro 1, nos vemos en el convoy al sur. No estoy muy seguro, Vasco, la verdad es que no estoy muy seguro. Yo estoy casi al 100% seguro de que era hostil. Pero vamos, lo que dices tú, si era aliado, no sé qué carajo. Estamos pintaba. Saliendo de Galati y nos dirigimos al convoy. Vamos a salir todos desde el punto convoy. Cuando veas que ya no ofreces cobertura, acércate al punto convoy. Puede ser también que su unidad, su mando le haya mandado, eso es que no sabemos. A final de línea, ¿no? ¿Pero uno solo? No lo desconozco. Era un antitanque. Igual, no sé, es que no sé, habría que ver qué es lo que ha pasado después. Yo te digo porque lo vi sprintando y hice zoom, entonces le vi que estaba con una camiseta marrón como las que llevan los compañeros. No lo sé. Y por eso no disparé. Me han informado que traslade todo. Y estaba en el búnker. Iba más o menos vestido como el que disparó antes. Pues mira, igual puede ser algo así, igual era. Llevaba pantalón marrón, camisa, chaqueta beige y un casco verde. Parecía más civil que militar. Veía que le estaban disparando de otro lado y dije, bueno, a este le están disparando de donde venían los enemigos, entonces era un aliado. Y en eso que giraba, pues tú le estabas disparando y ya murió el pobre. Vamos a darle el 50% de duda. Ya, sí, lo voy a ver después, a ver qué tal ha sido. Qué ha sido. Pero vamos, es que en ese momento, con todo el jaleo que había, difícil era de valorar. Que aparte lo que dices tú, si dudamos, nos hubiera, y llega a ser hostil, nos mete el pepo hasta la boca. Sí, a los de los camiones he pillado dos allá cargando el RPG. Por eso. Y ya nuestro pequeño ya lleva dos impactos. El antiaéreo es el que nos ha jodido. Los otros no nos ha hecho mucho daño. El antiaéreo es el que nos ha tocado, pero es que me ha costado un poquito apuntar y reventarlo porque fallaba como el que vino, porque el de la carretera tú no lo viste, vino. Yo lo vi. Vi que se acercaba y vi que era como nuestros vehículos con los que tenemos. Tenía la banderita como la que está llevando ahora mismo la Olimpo. Sí. Y pues eso me hizo dudar un montón hasta que nos empezó a disparar. Le disparé, no impactó, pasó por detrás y a la segunda sí. Es que es eso, es el tiempo ese de dudas lo que nos puede salvar o palmar. Y yo suelo ser de los que dice, prefiero pedir disculpas que no lamentarme. Porque si me lamento, lo más probable es que la palmemos los dos. Tenemos que conservar el título, hombre, de tanquistas. Así es. Centauro 3, a la esfera de instrucciones. Está la distancia. En posición norte a la guardia. Y los grados. La torreta aparece bien. Coaxial 112 de 5 recambios. Pero sí, hemos hecho una buena limpieza. Sí, sí. Aquí tenemos las radios.
¿Qué había aquí? Fire. Ready to fire. Luego cuando dispara se pone en rojo. Ya vamos a salir. Vamos a llevar todo ese convoy que hemos visto, todos los vehículos. Tenemos que llevarlo a un punto y nosotros vamos a ir en cabeza y ese será, digamos, creo que... Entregamos el convoy y terminamos la misión, ¿no? Ese es el último punto objetivo. Que yo había visto en la libreta, sí. Ok. Llevar el convoy. Porque lleva un cargamento que podría salvar la vida de los civiles. Los de Abdera ha sido detenido de control rebelde de Galata. Voy a usar la botella de agua ahora mismo. Ok. Es fundamental que vengamos y llevemos eso. Tomar el convoy y al Galati, ¿dónde está? Hemos limpiado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál era? Hemos limpiado Galati, está limpio. Y llevar el convoy hasta Abdera. Abdera. Posible. Vale, te has dejado un vehículo, un camión. Vale, pues ya estamos. ¿Qué pasa, Pamer? Un saludazo. ¿Cómo vamos? Pues tampoco es que estemos muy lejos, ¿eh? Estamos cerca prácticamente. Ahora mismo estamos en esta posición. Como avancemos, tenemos que tener cuidado. De aquí vamos a tener visual para el sector. A ver, estamos en altura 175, 79. Casi va a estar a la par. O sea que algo aquí nos va a interferir la vista. Pasando la iglesia seguramente podamos ver algo por aquí. Que son los otros... Valium. Creo que son los tiradores los que están haciendo de este lado observación. Y luego el posible bloqueo. Vamos a ver cómo reventamos eso. Si podemos reventar. No hay que olvidarnos que tenemos civiles en la zona. Inteligencia, señal. Tauro 3. Vale, ya estoy por acá. Ok. Sistema de reparado. Cualquiera puede reparar vehículos utilizando las herramientas en cualquier lugar. Vale. Las unidades están mal equipadas. Les falta munición. Wow. La base de orino. Cada equipo dispone de su. ¿Qué ha sido eso? Fallo mío, fallo mío. Vale, joder, qué susto. Vale, a los centros, bastante bien chito el convoy, briefing, un chapó para el blindado, Centauro 3. En retaguardia, editor. Centauro 2, el vehículo ligero. Vale, y el resto del convoy tal y como estamos ahora mismo. Recibido. Recibido de Centauro 3. Es el momento de tomar un vasito de agua, en mi caso un poco de Coca-Cola. Centauro 3, aquí... Centauro 3 para Lupe, le recibo cambio.
En breve voy a poner en marcha el convoy. Nos acercaremos por la izquierda, repito, por la izquierda hasta tu posición. Abrirás el convoy. Esperaremos notificaciones de Falcon para contarnos. Recibido, recibido. Estamos ahora mismo a la izquierda de la carretera, a la espera de su orden. Nos situamos en carretera y le mantenemos el frente cubierto. Vamos a carretera. Vale, pues si te vas aquí justo en 29, vamos a tener ya un poco de visual y ganar un poco de tiempo en el cruce este. Sí, eso es lo que pensaba hacer. Acercarme aquí al cruce. Novedad. Vale, mantenemos aquí. Habrá que esperar la orden de Falcon, de ver cómo está el estado. Teóricamente, si leo bien lo que pone Falcon, es posible que en el Addera tengamos un control. Sí, y antes también, ¿eh? Hay una... Sí, hay un punto rojo ahí. Lo voy a poner en vehículo. Hay que tener cuidado en la iglesia esta. Y en 2 seguramente vamos a poder ver bien ese punto. Puesto unos puntos que lo verás, es seguramente muy en gris suave. Sí, los veo. Los veo. Sí, yo creo que desde el 2 lo veremos, claro. Porque desde donde estamos hasta el primer punto es en cuesta. Y a partir de ahí yo creo que... Eso de vehículos solo nosotros lo vemos, ¿vale? No ve nadie más. Ok, listo, listo. A ver... ¿Qué tal, Félix Córdoba? Un saludazo. Pues aquí estamos a punto. Están trayendo los... A ver, vamos a ver en tercera persona los vehículos que tienen que estar ahora mismo pasando la ciudad, supongo. Centauro 3, estamos en tránsito. En breve llegaremos a tu posición. Recibido. Estamos a la espera de su llegada. Vale, ya están de la mano. Vasco, te has quitado otra vez la ropa, pero es que tú eres de verdad un... Impresentable, sí, sí, eres un nudista. ¿Qué eres tú? ¿Estás ahí en gallumbos? Te estoy viendo. Es que tengo calor dentro del tanque. Calor, ah. Es que tengo el motor siempre debajo del culo y eso da mucho calor. Pero vamos, se supone que llevo un mono. Un mono de algo llevarás. Yo no, yo estoy vestidísimo. Pues yo sí que te veo vestido, sí. Sí, ¿verdad? Se supone que yo me veo vestido. No, yo te veo indecentemente. No, no, te creo, te creo. Bueno, bueno, te veo la polerita esta. Que no nos pille Lima. Mejor que no, general. Una pregunta, para descargar mapas, porque mi cuñado me dejó un mapa y yo quiero saber dónde se puede descargar más mapas. Tauro 2 en cola de misiones. Convoy. Vale, están aproximándose. Vamos a dejarlo claro para que nos entendamos, ¿vale? Los mapas, que generalmente, para que lo entiendas, se llaman islas, ¿vale? Islas. Me ha dicho que estaban en cola de convoy, o sea, o terrenos. Están en el Arma 3. Y eso, digamos, se refiere a esto.
a este terreno. Digamos, este es el mapa o la isla. ¿De dónde es esta? Altis. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que hay varios. Hay de Chernarus, hay de Aluya, hay ciudades reales, ¿vale? Hay un montonazo de un sur de Vietnam, de todo, y son las islas. Es el lugar físico, los terrenos, para arma. Y luego, es que sé que también le dice mapas a las misiones. Esta es una misión en este mapa, ¿vale? En el mapa de, en el terreno de Altis. La misión es Furios Vengadores. ¿Dónde puedes descargar? Descargas Centauro 3, ya lo escucho, Olimpo. The Workshop de Arma 3 por Steam, que es el único lugar donde te suscribes y aparece en tu menú de un jugador. Nosotros le tenemos en visual, continúe. Prendo motor. Ok. ¿Nos tiene ya la vista, Olimpo? Afirmativo, adelante, nos ponemos en marcha, marca. Y esas tienes que verlo de Workshop. Ahora, si no quieres suscribirte por Workshop, aún está funcionando al parecer Armaholic, con H en la J. Armaholic. Ahí hay terrenos, hay misiones, y no es necesario tener Workshop. Ese Armaholic ha sido desde Arma 1 he estado antes. Llegando a punto 2, jefe. Ok. Punto 1. Estoy yendo sin térmica porque veo mejor, ¿vale? Vale. De rato en rato voy cambiando, pero de principio sin térmica. Vale. En punto 2, ahora. En principio no veo nada. No he visto nada yo tampoco, se ha apuntado para adelante. Y estamos llegando al punto que ha marcado Falcon antes. Me da un poco de miedo este lugar. Que sí. Aquí podemos hacer algo de observación, tal vez, un poco, cuando gires. Ah, no, más adelante, ¿no? Sí, más adelante. Porque... Aquí, cuidado por aquí. Vale. Centauro 3, Olimpo, en aproximación a población entera. Recibido, Centauro 3. Me comenta Falcon que había un control en principio civil. Tenga cuidado, posiblemente sean los locales que esperan los civiles. Recibido, vamos a 13 km por hora por seguridad. Posible control civil, jefe. Ok. Igual son los que están esperando el convoy de suministros. Veo sacos. No veo gente, están cubiertos posiblemente por chatarra. Vale. Como vea cualquier civil que está queriendo coger un antitanque, lo reviento. Ok. Ahí esa es la actitud. Cuidado que haya minas o algo. Eso, estoy yendo despacio. Centauro 3, trasladaremos el convoy al punto exacto de entrega. Visualicen. Recibido. Tengan cuidado la entrada, que es bastante cizagueante. Por los otros reservas.
Por ahora la zona está despejada, Lima. Oh, yeah. Te estás pasando, ¿eh? Los suministros es... Vale, están yendo ellos bien. Vale. Centauro 3, avanza a la parte delantera del combo. Recibido, vamos para allá. Le sale la 60. Sí, vamos a entrar. Para que nos va a llevar un poco más de tiempo. Centauro 3, aligere la posición del blindado. Izquierda sería ahora. Recibido, vamos para allá. Izquierda total. Digo, para que me tengo que tomar altura para poder tomar la posición. Centauro 3 en cabeza de posición de convoy. Acerca el blindado a la cabeza del convoy. De marcha. Vale, los tiradores se están acercando. Centauro 3 en cabeza de convoy. Vale, puedes poner el cañón mirando para atrás. Vamos al frente, todo Centauro al frente. Buen trabajo, Centauros, buen trabajo. ¿Puedes salir, jefe? Oh, yeah. Vale, os saco foto, ¿vale? Sí, los he visto. Falta bastante gente, ¿eh? ¡Los chuguines! Dale un segundo que vienen desde atrás los vehículos, ¿eh? A ver, señores, no subáis al tanque. Poner cara de malo. ¡Vasco! ¡Hostia! Nada. Es cogiendo. Venga, mirad. Es una bonita foto al final, ¿eh? Vale, quietos, mirad adelante. Falta uno. Esperad. Hay uno que viene cojeando. Vale, ya están. Hay uno por ahí atrás que se sigue subiendo. Hay otro que llega todavía, creo que ha sido víctima del tanque también. Vale. Fuera para comentar la misión. Listo. Okay. Buenas, señores. Buenas, buenas. Enhorabuena a todos. ¿Cómo? ¿Y este quién es? Ahí voy. Aquí está el que le ha dado el toquecito al tanque. Pero... Tranquilos, chicos, no disparéis. Venga, salid con calma. ¿Quién conducía el de las ocho ruedas? ¿Quién ha sido? Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Esos son bugs que pasan en arma, ¿vale? Porque se ha subido y creo que estaba haciendo algún movimiento o algo y empezaba a volar por ahí.
Ha estado bien, espero que os haya gustado. Ha ido bastante bien. Hemos salido, mira, tiene un tiro y hemos perdido también parte de lo que llegaría a ser la cobertura del tanque. Qué guapo eso, cómo va quedando. Mira el depósito. Vamos a ir reparando. Hostia. Algo ha pasado ahí. En fin. Estaría dañado y ha reventado. Misión concluida. Hemos podido dar cobertura, hemos limpiado los vehículos, hemos reventado unos cuantos, hemos tenido unas reacciones también rápidas ahí que han estado bastante bien. Casi nos revientan en un par de ocasiones, pero hemos podido abatirlos, hemos podido, creo, dar la talla, me ha gustado, hemos cumplido nuestros objetivos y creo que hemos dado el apoyo que nos han pedido. Espero que os haya gustado, nos vemos en la siguiente. Mañana tenemos otra misión, ya sabéis, así que atentos los nuevos, ya sé que hay algunos nuevos, no os olvidéis en suscribiros, que cada fin de semana tenemos Arma 3 en directo, tal cual es simulación militar. Gracias a todos y hasta la siguiente. Adiós chicos, Félix Córdoba, Sadako Sánchez, Félix Córdoba, perdón, Pedro, José, Pamer, Rufo, Raimundo, Roberto, a todos, un saludazo a todos chicos. Nos vemos luego. Bye bye.